Amigos, bienvenidos a un video más de Huertas Magaña. El día de hoy me van a acompañar a la huerta a recolectar unas muestras de mamey que vamos a enviar a Europa. Así que si no se lo quieren perder, quédense hasta el final de este video. Bien, estamos ahorita en la empacadora y lo que vamos a hacer es ir a buscar las cajas que se van a utilizar. Son unas cajas nuevas. Aquí se están haciendo unas adecuaciones que más adelante les vamos a hacer un video sobre ello. Es para una certificación, así que estén pendientes porque ese video también va a estar muy interesante. Bien, aquí están las cajas que les comento. Como les dije, son cajas nuevas. Es un diseño nuevo que se acaba de hacer y pues las vamos a estrenar. De hecho, no hemos publicado nada al respecto sobre ellas al día de la grabación de este video y ahorita van a ser los primeros en verlas. Bien, vamos a abrir el pallet porque no, aquí apenas sacamos algunas, pero no vamos a poder sacar más, entonces tenemos que abrirlo para que podamos. Aquí están. Bien, ahorita solo vamos a utilizar dos, que son las muestras que necesitamos sacar el día de hoy. Aquí están. Ahorita las voy a armar y les voy a mostrar cómo quedan. Bien, ya están listas. Vamos a campo, va a ir un poquito más de luz para que las vean muy bien y se las enseño. Bien, aquí están las cajas como les platicaba y se las quería mostrar. Estas cajas las hicimos para el mamey de exportación, que como se puede observar dice zapote mamey, porque de manera internacional así es que se comercializa. Este trabajo de exportación del mamey mexicano, el mamey de Huertas Magaña, lo estamos haciendo en colaboración con esta empresa, con la empresa Sweet Seasons, que allí pueden observar el nombre. Si ustedes ven esta marca en algún lugar que con mamey, pues van a saber que es mamey de Huertas Magaña. De hecho, aquí en este lado de la caja tiene también nuestro nombre para identificar que esta fruta pues proviene de nuestras huertas. Es una caja, les repito, nueva, no, hasta ahorita no ha salido al mercado. Aquí estas frutas que vamos a poner son unas muestras que se van a ir a una feria que más adelante vamos a hablar de ella en Alemania. Así que estén pendientes de esa información porque también está muy interesante. Es la primera vez que se va a presentar fruta fresca de zapote mamey en esta feria. Así que ya saben, cuando vean estas cajas van a identificar que son frutos de mamey de Huertas Magaña. Bien, vamos a tomar una de las cajas y vamos a caminar aquí en la huerta intentando buscar fruta que tenga las características de este empaque. Esta caja lleva 6 piezas, 6 mameyes y tienen un tamaño un poco más específico. Entonces va a ser un poco complicado porque primero no hay mucha fruta como se puede observar y segundo tenemos que cazar el tamaño que lleva la caja y también asegurarnos que tenga el grado de madurez fisiológico correcto. Así que vamos a estar buscando. No traje bajador ni nada, vamos a intentar buscarlos desde aquí abajo, desde el suelo, a ver qué tal nos va. Estos tienen más o menos la pinta del tamaño. Ese está un poco pequeño, pero sí nos pudiera ayudar. Pero está verde. Este otro igual tiene el tamaño, pero también está verde. Este otro igual está verde. Sí va a estar un poco difícil encontrar fruta de buen color con las características que ya mencionamos. Bien, aquí encontramos uno, si pueden darse cuenta, está no del todo rojo, pero sí está ya empezando a tener color. Vamos a calar en la punta para que ustedes vean el cambio de tonalidad. Y ahí pueden ver que tiene un poquito más de color. Está de buen tamaño, ese debe
ir en la caja de manera fácil. Vamos a probarlo. Al parecer en este árbol hay algunos que podemos utilizar. Vamos a intentar seguir revisando con las características que les comentaba. La mayoría están verdes porque pues todavía no tienen el grado de madurez fisiológico correcto. Creo que sí va a estar un poco complicado juntar esa fruta aquí en este sector, porque la mayoría de las frutas que están aquí sí, les falta, están bien verdes. Bien, aquí encontramos tres que, bueno, esos dos están bien, pero ese está muy grande, entonces vamos a compensar un poquito con el tamaño del pequeño y el grande para que pueda entrar de manera correcta en la caja. Amigos, ya recorrí por lo menos media hectárea, que es la que está aquí a mis espaldas, y en todo ese espacio solamente encontré dos frutos que tienen las características, más o menos el tamaño y el color para poder ser cosechado. La gran mayoría están verdes. Yo creo que calé más de 100 frutos y están completamente verdes. Entonces, todavía no ha empezado en sí la temporada. Hay mucha fruta verde en los árboles y esperemos que estos que están adelantados a su tiempo, pues maduren de la manera correcta. Vamos a cambiarnos ahorita de lugar porque aquí pues ya no hay más fruta que se pueda calar. Más o menos es así como queda la caja. Este fruto principalmente está muy grande, lo vamos a tener que cambiar para que esté uniforme a los demás. Así es como debe quedar más o menos. Y repito, no vamos a cambiar de lugar porque aquí ya no encontramos más fruta buena. Vamos a movernos a... pues vamos en vehículo porque sí está un poco retirado, donde creo que debe haber algo de fruta. Aquí en esos árboles es donde posiblemente se puede encontrar algo. No hay tanta fruta aquí, pero parece que de este lado tiene un poquito más de color. Amigos, ya completamos las dos cajas que se necesitan del día de hoy. Como pueden ver, la característica principal de esta fruta es que tiene el color rojo en el calado, característico para poder ser cosechado. Y pues debe madurar bien. Lo que estamos haciendo es bajar o cosechar frutos de diferentes días para asegurarnos que los días de la feria tengamos fruta madura y fruta dura para que la gente lo vea y también para que la gente pueda degustar esta fruta madura. Estas cajas las vamos a dejar a temperatura ambiente durante algunos días, unos 3 o 4 días, para que empiece el proceso de maduración y posteriormente los vamos a meter al frío para que vayan madurando lentamente y así de esa manera podamos tener la fruta que queremos los días que las necesitamos. La feria a la que se va es la Fruit Logística 2024, que es del 7 al 9 de febrero en Berlín, Alemania. Así que esta fruta que están viendo, pues se va hasta Europa, al otro lado del mundo. Amigos, pues hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Ya vieron lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Ya ahorita voy a recoger las cajas y me las voy a llevar a la empacadora donde las estamos resguardando. Y el día de mañana vamos a volver a repetir este procedimiento para cosechar otras frutas en otros sectores para que vayamos teniendo la muestra que se requiere. Como pueden observar, hay bastante viento. Hace unos momentos empezó a arreciar un poco el viento, pero a pesar de eso hay mucho calor. Vean en el rato que estuve aquí cómo ya estoy sudando. Apenas hicimos unos cuantos minutos y el calor está bastante fuerte, pero con algo de viento. Así que ya saben, amigos, hasta aquí el video. Suscríbanse, nos pueden encontrar como Huertas Magaña en todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto con otro video. Saludos.
Vean, así es como está la mayoría de la fruta que estuvimos calando. Está completamente verde. Hay muy poca fruta roja en este momento. Y por eso nos dio bastante trabajo llenar esas dos cajitas. Apenas son 12 frutos y tuvimos que calar cerca de 200 frutos para poder cosecharlos. Esperemos que con el paso de los días, con el paso de las semanas, meses, esta fruta ya vaya agarrando color para que se pueda cosechar.